Hola, mis amigos, mi bella gente, ¿cómo estamos hoy en día? Estaba de vacaciones otra vez. Usted sabe cómo soy yo. Yo cojo muchísimas vacaciones. Vacaciones no la puedo negar. Bueno, aquí estoy de regreso y nada más y nada menos que con mi bella amiga, Melissa Medina. ¿Cómo estás hoy en día? Gracias. Pues Melissa, como muchos sabrán, Melissa es una estilista de moda que hoy nos viene con muchos consejitos de qué usar, qué ponerse, qué colores usar para la primavera y para verano. Así que no se lo puede perder. Pues mi amor, dime, ¿cómo estás hoy en día? Bien, gracias por tenerme. Estamos muy contentos de que estés aquí y pues nada, dime, no puedo esperar a que me diga los consejitos. Por ahí hay unas cuantas fotos que que no se van a presentar ahora, pero vamos a hablar un poquito. Y como sabrán, pues Melissa ya tiene tiempo de experiencia de moda, ya que está envuelta en muchos eventos de fashion, de organizaciones de modelo, y pues nada, seguimos hablando. Pues dime, está un poquito nerviosa, pero no te preocupes, que todo está bien. Dime qué nos trae hoy en día. Bueno, yo tengo experiencia con, empecé con Love and Curse Collective, todavía estoy ahí, gracias a mi hermana Jessica Medina. Jessica Medina es la presidenta en CEO, sí, de Love and Curse Collective, que es la compañía de modelos, diseñadores. Y Jessica Medina es muy bien conocida y claro, y su hermana siempre está ahí para apoyarla. Pero quisiera saber más de ti, aparte de que sé que eres la mano derecha de tu hermana. Uh-huh. Estás ahí preparando a las modelos, atrás siempre con peinados, todos esos peinados extravagantes cuando están ahí en el fashion show. Eres tú la que se encarga de todos esos modelos que lucan espectacular con su pelo. Son unos peinados que es para estar en la alfombra roja. Y claro, aparte de eso, pues los colores, la ropa que nos trae hoy en día para primavera y verano. Cuéntanos de eso. Son colores pasteles y colores brillantes como fucsia, royal blue, verde. También va a haber patterns, vestidos que van hasta la rodilla, maxi dresses. Y esos vestiditos que se le llaman los cocktail dresses, ¿verdad? Que son, sí. Okay. Tienen diferentes colores. Sí. Peplum. El leopardo todavía va a estar en estilo. El leopardo. La cebra. Eso es mi preferido. Eso es lo que más me encanta. Últimamente en eso es que estoy solamente, que todo lo que compro tiene que tener un poquito de leopard. Y ya tú sabes, porque imagínate. El sheer, que es la tela transparente. El peplum, el vestido peplum, que es la que trae la tela al lado. Okay, que le okay. Hace ver como que uno tiene una curva. Okay. Señor director, cuando pueda, vamos a enseñarnos unas cuantas fotos para que ya tengan una idea. Esas son las modelos de Love and Curse Collective, sí, ¿verdad? Sí, mi primer photoshoot. Ok. Yo me acuerdo de ese evento. ¿Tus piezas? Sí, gracias. Ese evento fue en Skyroom. Skyroom en Times Square. Esas son algunas de las piezas que son para Spring, ¿no? El spike, los spikes, porque la correa que ella tiene puesta tiene spikes. Y el spikes va a estar de moda también. Los denim jackets. Los jackets. Ok, eso va con una camisa blanca, con cualquier camisa abajo. Y claro, sí, te lo puedes comentar. Tiene la modelo así, sin camisa, sin nada abajo que... Nada más que mostrando un poquito, pero sí te lo puedes poner con una camisa blanca, negra, de cualquier color, hasta roja, y tu pantalón. La verdad que esos jackets van con todo y lucen espectacular. Y bueno, aquí, ok, ese es rojo. Esa es una de las modelos de Love and Curse Collective. Sí, eso fue la diseñadora Isel New York. Okay. Ese fue uno de los vestidos de ella. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. En lo que esas fotos pues continúan. Hay personas que visten blanco en invierno. Yo soy una de ellas. Sí, porque el blanco a mí me fascina y aparte de eso, el blanco en invierno es como algo para impresionar, ¿no? Uh-huh.
Basado en tu experiencia, explícame qué tú opinas de eso. Se dice que el blanco no se puede poner en el invierno, pero ahora se puede usar negro con blanco, que eso está de moda. So, si tú te pones un pantalón blanco, te puedes poner una blusa que sea blanca con negra, con un blazer o así, normal, pero tiene que tener algo de color, no puede ser todo en blanco. No, no todo blanco, un pantalón blanco, o tu jacket blanco y pues otros colores, ¿no? Sí. Pero del blanco definitivamente sí se puede usar en invierno, porque muchos pensábamos que no. Yo soy una que yo, a mí no me importa, yo me lo pongo y queda bien en verano, de verdad. Pues dime, cuéntame, aparte de que eres estilista, moda, que sabes un poco de la moda y sabes de todo lo que viene, ¿no? También dime, eres estilista de pelo, que mencioné anteriormente, de que tú eres la que prepara todos estos modelos de Loving Curves Collective. Dime en qué están estos momentos tú, dime cuáles son tus proyectos. Bueno, yo no soy la única que hago pelo para los eventos, pero eso empezó, yo nunca tenía planes de hacer pelo, pero había un momento que necesitaba, ¿no? Alguien. Se ofreció la oportunidad, sí, lo hiciste. Y yo nada más no estudié para eso, yo nada más lo que hago es que veo fotos y trato de imitarlo, o si no veo video. Hay personas que tienen el arte, no hay necesidad de ir a la escuela para tratar algo. Y tú eres un ejemplo, yo soy un ejemplo, y hay muchas personas que tienen el ejemplo, son muchas personas que tenemos el ejemplo de que no necesariamente hay que ir a la escuela para saber algo, ya eso tú lo tenías por dentro y tú no lo sabías. No. Sí, de verdad que me quedo sorprendida con esas fotos que vi, con esas modelos, que son unos peinados solamente de pelo suelto, no son solamente de un pelo recogido. Tendrían ya que ver más fotos e ir al Facebook. ¿Tú tienes algún un website? Or? Yo tengo un like page. Ok, puedes decirle al público para que ellos pues vean de lo que estamos hablando. En Facebook, my like page es Mel's Fashion, Fashion and Hairstylist. Ok, claro que sí. ¿Tiene un número tengo de un teléfono Instagram también? Número de teléfono 347-843-5347. Bueno, ya vamos a regresar con más de Somos Latino VIP y pues yo me quedo aquí hablando con mi amiga Melissa. Continuamos, ya regresamos.